Este es su programa Recorridos con Jair, el programa que recorre las diferentes poblaciones en el oriente, en el departamento de Antioquia. Estamos en el parque del municipio de La Unión. Hoy vamos a presentar nuestro último programa de este año 2020. Hemos invitado para celebrar a dos agrupaciones del municipio de La Ceja. Vamos a tener a La Gorobeta y a la orquesta Fiestuki regalándonos sus canciones. De nuevo, para cada uno de nuestros televidentes en las diferentes poblaciones, le deseamos un feliz año nuevo. Ojalá el 2021 nos traiga paz y alegría a cada uno de nuestros hogares. En nombre del programa Recorridos con Jair y de 3T, que son los productores de estos programas. Vamos a dar inicio con los cuatro primeros temas. Nos va a regalar La Gorobeta el tema El Cumbión, luego vienen Los Sabanales también con La Gorobeta, a continuación una cumbia con Fiestuki titulada Fantasía Nocturna y también con Fiestuki Rumba, el tema que tiene como título El Aguardientero. Este ritmo es cumbión.
muy lejos de ti. Me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exacto como son. Ya pinté aquel árbol del patio que sume su reposa cuando calienta el sol. Vivo aquí. Pintando el paisaje sabanero. ¡Uba! Porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení. Corazón feliz. Cerca de mí. ¡Uba! La corbeta. Tan solo y muy lejos de ti. Me provoca volver a los guayabales de aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los que estoy pintando exacto como. Ya pinté aquel árbol del patio que sube tu reposa cuando calienta el sol. Vivo aquí. Pintando el paisaje sabanero. Porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení. Corazón feliz. Cerca de mí. ¡Uba! ¡Uba! ¡Eh! 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 Allá muy lejos se escucha su llanto. ¡Nueva!
tierra me parecía. Una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. El lucero que lloraba por su amor una estrellita. Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida. Seguimos adelante con su programa Recorridos con Jair. Recuerden que este programa usted lo puede ver cada 8 días a través de su sistema de cable preferido. Acá en La Unión gozamos de una amplia sintonía. Estamos en el canal comunitario en el municipio de La Ceja, en Río Negro, San Vicente. Estamos en diferentes poblaciones en el oriente y en el suroeste. También estamos en los Santanderes y en el departamento de Caldas, donde nos llaman y nos felicitan por el programa. Recuerden que la Navidad es la época más linda del año. Esperamos que la estén compartiendo en familia y que este 31 cada uno también lo celebre conservando todos los protocolos de bioseguridad. El virus sigue con nosotros, debemos de tener mucho cuidado. Vamos a seguir con más temas con nuestros artistas invitados. Estas dos agrupaciones son de La Ceja del Tambo y las grabamos a través del canal Mundo Más y hoy las estamos compartiendo a través de su programa Recorridos con Jair. Vienen otros dos temas con La Gorobeta.
Sin ti, este es un paseo, y La Maestranza, que es un jalao. Y La Fiestuki nos regala El Ausente, El Ritmo de Cumbia, y El Ventarrón, que también es una cumbia. ¡Ay, hombre! ¡Uba! Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, lo que estás haciendo mi sincero corazón. Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma, solo vivo triste y loco por tu amor. ¡Uba! ¡Hey, oh! Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera. No lo dejes sufrir más, que le duele y se queja. Toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera. Toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera. Alegre en mi corazón, yo ya no siento alegre en mi corazón. Solo vivo triste y pensando en ti, mi amante. Y se me hace agüite de dolor al recordar que ya tú me olvidaste. Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera. No lo dejes sufrir más, que le duele y se queja. Toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera. Toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera. ¡Adiós! Toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera. Toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera. Para la gallina el mes, para los pollos del arroz. Para la gallina el mes, para los pollos del arroz. Para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Para la vieja los viejos. Para la muchacha yo. Para la vieja los viejos. Para la muchacha yo. Para la vieja los viejos. Para la muchacha yo.
que me supa cucaracha. Una abeja me dio un beso, que me supa cucaracha. Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha. Que vieja tan atrevida, que vieja tan atrevida, que vieja tan atrevida, que vieja tan atrevida. Uba, uba, la gorobeta. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. ¡Upa! ¡Upa! La piscina de mi casa, la piscina de mi casa, la piscina de mi casa, la piscina de mi casa. ¿Cuál piscina de mi casa? Si en mi casa no hay piscina, ¿cuál piscina de mi casa? En mi casa no hay piscina. ¿Cuál piscina de mi casa? En mi casa no hay piscina. ¿Cuál piscina de mi casa? En mi casa no hay piscina. ¡Uba! ¡Eh, eh! ¡Uba! ¡Eh, eh, eh! Una vieja y un viejito se fueron a jugar tute. Una vieja y un viejito se fueron a jugar tute. La vieja que se descuida y el viejo que se lo embute. La vieja que se descuida, el viejo que se lo embute. La vieja que se descuida, el viejo que se lo embute. La vieja que se descuida, el viejo que se lo embute. ¡Upa! ¡Upa! ¡Eh, eh! Para la gallina el maíz, para los pollos del arroz. Para la gallina el maíz, para los pollos del arroz. Para la vieja los viejos, para las muchachas yo. Para la vieja los viejos, para las muchachas yo. Para la vieja los viejos, para las muchachas yo. Para la vieja los viejos, para las muchachas yo. ¡Upa! Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha. Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha. Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha. 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 Uba, 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 hey, hey. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. Desesperada, preguntando por su hijo, pero ella no sabe que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero besarla, pegar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y solo he dejado. Que esta noche en su celda
besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente. Su rostro bendito que yo he marchitado y solo he dejado. Cárcel y hospitales cubren nuestra cera, pagaré mis culpas y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte. Seguimos acá en el Parque del Municipio de La Unión. De nuevo saludamos a cada uno de nuestros televidentes en las diferentes poblaciones y acá en La Unión, que gozamos de una amplia sintonía. De nuevo le agradecemos a don Rubén Botero, que es el que permite que estos programas se pasen a través de este canal comunitario en el municipio de La Unión. Los invitamos para que visiten esta bella población que queda en el oriente del departamento de Antioquia. Vamos a continuar con los últimos temas por parte de La Gorobeta y de la Orquesta Fiestuki.
esta orquesta que está conformada por adolescentes del Colegio La Paz de la ciudad de La Ceja y La Gorobeta, pues artistas ya muy profesionales, como se han podido dar cuenta ustedes a lo largo de nuestro programa. Con estos cuatro temas termina nuestro programa en esta oportunidad y de nuevo esperamos que el año 2021 le traiga paz y alegría a cada uno de sus hogares. Mata de Caña nos lo va a regalar La Gorobeta con Mosaico de La Gorobeta precisamente. Y la Orquesta Viestuki nos regala dos temas, María Teresa, que es un tema parrandero, y Fiesta en Corraleja en ritmo de porro. De Caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Porque tú notas, todos sentimos esta alegría de nuestro folclor. ¡Uva! ¡Uva! La melodía de este bello porro está adornada con estos versos. Así se canta en la Costa Alegre con todo el alma y el corazón. ¡Uva! 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 En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío, el Mata de Caña que queda allá a la orilla del río. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío, el Mata de Caña que queda allá a la orilla del río. ¡Uba! ¡Eh! ¡Uba! ¡Eh! ¡Uba! ¡Eh! ¡Uba! ¡Eh! ¡Uba! ¡Eh! ¡Uba! De Caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Porque en su nota todos sentimos esta alegría de nuestro folclor. La melodía de este bello porro está adornada con estos versos. Así se canta en la Costa Alegre con todo el alma y el corazón. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío, el Mata de Caña que queda allá a la orilla del río. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío, el Mata de Caña que queda allá a la orilla del río.
Coronco, Coronco, mira, vaya, Corito, vamos a corangar, Corito, ese Yair como lo baila, ¿no? Coronco, y este mundo más como lo goza, Coronco. Pena porque yo no fui a la fiesta del 20 de enero y con tanto que le prometí. Tengo pena con compadre Chemo. Tengo pena porque yo no fui a la fiesta del 20 de enero y con tanto que le prometí. Me perdona pero juegue yo el día primero va a calmar guayabo. Un día ir y me tomé unos tragos y el guayabo no se me pasó. Me perdona pero juegue yo el día primero va a calmar guayabo. Uba. Bautizo de María, las tapas están en el suelo, pero las tapas se me escondían, mi vida. Ay, dame la tapa, mi vida, pasa para la olla, mi amor. Ay, dame la tapa, mi cielo, pasa para la olla, mi amor. Uba, hey, uba, hey, uba, hey, uba. Están en el suelo, se me han ensuciado todas. Ahora me pide mi nena que la lave con jabón de bola. Ay, mi vida. Ay, dame la tapa, mi vida, pasa para la olla, mi amor. Ay, dame la tapa, mi cielo, pasa para la olla, mi amor. Topando tanto toso pa' me bailar y gozar. Tres puntas, tres puntas. Yo soy gallo de pelea pa' bailar y gozar. Tres puntas, tres puntas. Oye, como cosa corobeta pa' bailar y cantar. Tres puntas, tres puntas. Corobeta. Ajá, que me adivina este trabalengua. Ajá, que me adivina este trabalengua. Clarito lo digo. Ajá, que me adivina. Clarito lo digo. Ajá, que me adivina. Ibin, chiquiñapa, napón, requeñopo, napán, rocotapa, pepen, requemopo, napán, rocoñapa, pepen, requeñopo, pepen, requeñapa, pepan, rocoñopo. E mi tacalemito por el mete por la ropa pa de mi tacalemito por el mete que te repopo. E mi tacalemito por el mete que te repopo pa de mi tacalemito por el mete que te repopo. ¡Uba! Thank you.
vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni maltrataría la plata. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de vivirla es mejor aprovecharla. Por eso la plata que estoy en mi mano, gasto en mujeres, bebida y bailando. ¡Uva! Yeah.
Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Luego de terminados recorridos con Jair, ustedes nos dejan sus televisores ahí en este canal que es preferido, porque sigue el espacio de Dinámica Pensiones, Dinámica Asesorías Jurídicas. Sí. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Mario Sánchez Arbeláez. Qué gusto tenerlo de nuevo, doctor. Hacía días que no grabábamos el espacio de Dinámica. Qué bueno volver a compartir con ustedes Dinámica Asesorías Jurídicas, porque la oficina ha tenido una transformación. Nos hemos ampliado a nuevas áreas del derecho. Es decir, hemos contado con nuevos abogados, donde estamos en áreas totalmente nuevas y diferentes a lo que es el tema de pensiones. Y justamente eso es lo que queremos con el programa, que la gente conozca a qué tiene derecho, no solamente relacionado con el tema de pensiones, sino también con otros temas muy importantes. Ya saben nuestros televidentes cuál es la mecánica del programa. Ahí aparecen los números telefónicos. Los doctores están dando también las líneas telefónicas, las direcciones, para que ustedes los llamen y los visiten en las oficinas que tienen en la ciudad de Medellín. En La Ceja hay una oficina también para el oriente del departamento y en las otras ciudades donde Dinámica Asesorías Jurídicas presta sus servicios. Hoy vamos a hablar sobre responsabilidad civil. Sí, hoy vamos a hablar acerca del tema de la responsabilidad civil y en especial el tema de lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Esto es todas aquellas posibilidades que tienen las personas de una indemnización, es decir, de una reparación económica, no solamente usted como afectado o como víctima directa, sino también sus familiares, es decir, su esposa o su esposo, sus hijos, o incluso sus abuelos o sus hermanos. ¿Acerca de qué? Acerca del tema de los accidentes de tránsito. Existen muchas circunstancias donde las personas, por no querer reclamar o por desconocimiento o por no saber que tienen derecho a una indemnización, no hacen una reclamación. Y se lo pongo con ejemplos típicos que nos pasan en la oficina. Una niña va en su moto y un taxi mal parqueado le raya su pierna, ¿cierto? Entonces, llega al tránsito, piensan que es solamente una infracción de tránsito y dejan las cosas así. Pero no saben el perjuicio que le puede generar a esta chica el tema de tener una cicatriz en su pierna, donde para el común de la gente esto puede ser algo sencillo, algo que no le genera, entre comillas, ninguna circunstancia que le permita tener una vida normal. Pero esto no es así. Es decir, a través de la oficina de Dinámica logramos que esa persona pueda tener una reparación económica. ¿Con base en qué? Con base en que la vida de esa niña o de esa mujer, perdón, va a estar deteriorada en el sentido de que si trabaja, supongamos, donde tiene que estar vestida de cierta manera, con ciertos protocolos, se va a cohibir en la manera en que se vaya a vestir. Si su vida es una modelo donde trabaja con su fuerza, es decir, con su aspecto físico, eso la va a afectar, ¿cierto? También el tema de poder desarrollar sus otras labores, que supongamos si hubiese sido en la rodilla, si esa señora aplica para un deporte, practica un deporte y ve que el deporte ya no lo puede desarrollar en la misma manera, tiene derecho a que tenga una reparación económica. Entonces, los invito a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros para que podamos analizar esos casos en los cuales muy probablemente usted pueda tener derecho a una reparación económica por parte, bien sea en este caso, en el ejemplo en que estábamos conversando, fue un taxi. Pero entonces, quien está llamado a responder solidariamente es el propietario del taxi y la empresa a la cual está afiliada el propietario del taxi. Entonces, ese es otro punto donde la gente se queda callada, por así decirlo, y no hace ninguna reclamación. Y es que dice, no, vea, es que ese conductor no tiene ningún dinero o no tiene cómo repararme. Pero es que no es solamente ese conductor. Por el tema de la custodia o la guarda de esa actividad o de esa actividad peligrosa que está desarrollando, ese conductor
existen otras personas que están llamadas a responder solidariamente. Ejemplo, el propietario del vehículo. Ejemplo, la empresa de transportes. Entonces, la Oficina de Dinámica Asesorías Jurídicas está en toda la disposición de colaborarles a ustedes para que puedan resolver sus dudas, sus inquietudes. Algo muy importante, Jair, y es que no importa que este accidente haya ocurrido hace 2, 3, 4, 5 años, tenemos hasta 10 años de poder hacer una reclamación en estos eventos. Ese es un ejemplo donde uno dice, la gente no llama, ¿cierto? Hay otros donde son más, palpan, se puede reflejar de una manera más fácil, y es, por ejemplo, cuando la persona fallece, ¿cierto? Pero muchas veces creen que por tener una supuesta responsabilidad la víctima no tiene derecho a una reclamación, y se lo voy a poner con otro ejemplo que también nos pasó en la oficina. Había un puente peatonal para hacer el cruce de una vía. Los familiares de la persona que falleció nos dijo, sí señor, la persona no utilizó el puente peatonal y debido a eso una moto lo arrolló y lo mató lamentablemente. Para el ojo común de las personas que dicen, no, fue culpa de que él no utilizó el puente peatonal. Pero en Dinámica Asesorías Jurídicas logramos que esa familia, esa persona que falleció, tuviera una reparación económica. ¿Con base en qué? En que logramos demostrar que si bien él no había utilizado ese puente, la persona que venía en la moto venía en exceso de velocidad. Entonces, al leer a esa persona en la moto y ir en exceso de velocidad, tuvo una incidencia, una responsabilidad que generó ese accidente. Porque si esa persona que iba en la moto hubiera ido a los límites que da la ley y que está permitido, le hubiera generado la posibilidad de, si hubiera ese peatón, frenar. Entonces, ellos, la familia, se iba a quedar callada, no iba a reclamar, porque pensaron que la persona que no utilizó el puente era el responsable, pero a través de la Oficina de Dinámica logramos que pudieran tener una reparación económica, tanto de sus perjuicios patrimoniales como de sus perjuicios morales. Este es el espacio de Dinámica Asesorías Jurídicas. Hoy nos acompañó el doctor Jorge Mario Sánchez Arbeláez, que nos va a dar las direcciones de las oficinas de Dinámica Asesorías Jurídicas. Recuerden que este espacio, cada 8 días, usted lo puede ver luego de que termine Recorridos con Jair. Listo. Es muy importante que la gente sepa que la oficina tiene una manera de trabajar muy atractiva para todos los televidentes. ¿Cuál es? Y es que nosotros trabajamos por resultado. Es decir, usted no tiene que pagar absolutamente nada por nuestros servicios hasta que no vea un resultado. Y también que tenemos oficinas en la ciudad de Bogotá, en Cali, o sea, en el Valle del Cauca, y poseemos oficina también en Medellín. Y también para los grandes televidentes que nos ven, pues, en el sector del Oriente Antioqueño, también contamos con una oficina en La Ceja. Para cualquier cita, se pueden comunicar con los teléfonos al 311-314-3080. 311-314-3080, me imagino que ahí saldrán los teléfonos, donde ahí, dependiendo de donde ustedes se encuentren, podemos agendar una cita. También muy importante, Jair, y es que por el tema de la migración que lastimosamente a veces genera el desplazamiento o de la familia que por oportunidades de trabajo se fueron a vivir a otra parte, si usted conoce un familiar que le pasó un accidente de tránsito en Cartagena, en Bucaramanga o en cualquier parte del país, no importa. Nosotros estamos en la posibilidad de llevar el proceso en cualquier parte del país. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.